Muy buenas tardes. Pues el día de hoy una jornada más para poder alcanzarles una digamos una capacitación virtual muy importante sobre mosca de la fruta. Pues el día de hoy pues esta capacitación la vamos a hacer en conjunto con las compañeras y Talía Rivera y Jessica Orozco. Pues el día de hoy trataremos cosas importantes sobre GF para el control de mosca de la fruta. Sabemos que pues mosca de la fruta es un problema pues a nivel nacional que pues trae consigo pues muchas pérdidas en diferentes cultivos como mango, palto, vid, capsicum y pues cultivos que siembran los agricultores alrededor de sus campos. Y que si no hacen un adecuado monitoreo, pues hay pérdidas considerables, ¿no? Entonces, la mosca y la fruta, pues, nos va a limitar el tema de exportaciones. Sabemos que el Perú es, digamos, es un país ahora exportador de frutales y un mal manejo, pues, estaría afectando nuestras exportaciones. La mosca y la fruta es muy importante. Porque, pues, según las estadísticas, nos muestran que anualmente se puede perder 100 millones de dólares en los países que manejan frutales. Aquí en el Perú, según el SENASA, nos informa que pues, la productividad podría bajar entre un 30 a un 50%. Existe en México, por ejemplo, y que es también parte de Centroamérica, que se llama el programa MOSCAMED. Ahí ya vienen trabajando bastante tiempo. Y pues antes que se implementara este programa, pues en el tema de frutales, ellos tenían alrededor de 435 millones de dólares de pérdida. Pero pues luego se incrementó, luego ya se implementó este programa y pues ahora ya tienen las cosas ya controladas y los agricultores se ven bastante beneficiados con la implementación de estos programas. Entonces, entre el año 1968, 1978, 1980, hicieron muchas pérdidas. Aquí en el Perú, el SENASA también ha venido trabajando desde el 2009 y la información que dan el 2016, pues manifiestan que se implementaron programas para impedir que se perdieran 180 millones de soles mediante el control de mosca de la fruta. En esa época, bueno, hasta la fecha también se viene priorizando pues a pequeños agricultores emergentes, principalmente de los valles interandinos, en Huaura, ¿no? De la región Lima, en el Alto Jequetepeque, en Cajamarca, en Chanchamayo y Satipo, en Junín, pero también se implementó en las regiones de Arequipa, Ayacucho, Pasco y Apurímac. En otras regiones, como por ejemplo Huari, según las estadísticas, manifiesta que en Chirimoya, por ejemplo, pues las pérdidas alcanzaban alrededor del 56.36% por daño de la mosca a la fruta. Cuando se implementó este programa de mosca de la fruta, pues ya en el año 2015 se bajó considerablemente, se redujo hasta un 0.44%, ¿no? Por ciento. Lo mismo ocurrió pues en el callejón de Huaylas, donde se siembra durazno, ¿no? Y pacaes, y también pues digamos el daño económico era entre 11.63 y 20.16, y finalmente para el año 2015 pues bajaron a 2.83 y 6.18 por ciento. Entonces, miren, las acciones adecuadas en el momento oportuno pues nos traen resultados satisfactorios. En Ayacucho, SENASA trabaja a nivel nacional, también nos manifiestan que en Ayacucho pues como las provincias de Huanta, La Mar, Huamanga, también los agricultores mejoraron sus ingresos porque pues las frutas como chirimoya, durazno, manzana, níspero, pues ya tenían un mejor control y podían ya colocar mejor el producto en el mercado. Pero no solamente, los comerciantes también estaban preocupados porque pues en ese entonces el comerciante manifiesta por cada 10 frutos de pacaes cosechados, pues solamente dos servían y el resto estaban malogrados. Y cuando se implementa el control de mosca, es ya todo lo contrario. De cada 10, digamos, pacaes cosechados, 9 están sanos y uno malogrado. Entonces, miren la gran diferencia cuando se implementan, pues, el control
y el monitoreo de mosca para poder trabajar bien, ¿no? Entonces, desde 1998 a la fecha, se mantiene 67.930 hectáreas libres de mosca de la fruta. ¿Dónde? En Moquegua y Tacna. Sabemos que en esas, en esas regiones se ha trabajado bastante álgido, o se ha hecho, digamos, trabajos muy minuciosos, de tal manera pues que han logrado erradicarse una zona libre de mosca y la fruta, y es por eso que quisiéramos que a nivel nacional, pues, digamos, posiblemente pues tengamos ese mismo trabajo, digamos, ese ímpetu de poder pues seguir erradicando la mosca de la fruta. Sin embargo, pues, en estos sectores hay muchos lugares que hay algunos valles interandinos, y que pues por ahí son los lugares donde hay la reproducción del mosca de la fruta. ¿Ya? Ahora, aquí en Trujillo, en la región Trujillo-La Libertad, también ya también se ha iniciado el programa de la mosca de la fruta. Según los estudios realizados, pues manifiestan que habrá pues alrededor de 140 mil productores frutícolas que van a ser beneficiados, porque pues oficialmente se dice que se instalaron 1.800 trampas, ¿ya? Y pues con eso va a empezar, o empezó el monitoreo, y ahorita ya en algunos sectores están haciendo pues trabajos de control con algunos productos. ¿Bien? Entonces, sabemos que aquí en La Libertad también es una de las, digamos, de las zonas agroexportadoras a nivel nacional, y pues está mapeado para que entre dentro de este programa de vigilancia. ¿Ya? Ahora pues ya en la región Trujillo ya ingresó pues a la erradicación de la mosca y la fruta en la fase 4. Entonces, el año pasado, en el último trimestre, ya pues se ha implementado esta fase, ¿no? Y ya se han instalado trampas para la prospección y el monitoreo. Aquí a la salida de Trujillo, salida al sur, pues se instalaron unas casetas donde pues había personal especializado que iba controlando a los camiones, a los ómnibus, a todo vehículo que pasa por ahí para pues impedir que se transporte pues fruta. Entonces, es una de las maneras también cómo es que pues se va controlando mosca de la fruta. Y sabe, en esta imagen, miren, pues podemos ver que es un insecto robusto, ¿no? Y que básicamente pues va a ir valorando todos los lugares donde principalmente hay frutales. ¿Ya? En Casma también, es una zona donde se siembra bastante mango, palto. Ahí también para exportación, según el SENASA, se está pidiendo que haya, según el control, que 3 meses antes de exportación no debe haber mosca. Y entonces ahí también se han implementado muchas acciones, se han formado comités de vigilancia. Y pues, hay bastante trabajo, ¿ya? Los agricultores, pues, están muy entusiasmados, pues, en seguir, pues, erradicando la mosca y la fruta. En Lambayeque también, no se queda atrás, Lambayeque también ha implementado un programa de la mosca de la fruta a través, pues, de este programa que se llama Desarrollo de Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria, que también está en la cuarta fase. Y el propósito, pues, es para este año, ¿no? Una erradicación de la mosca de la fruta alrededor de 4.800 productores se están viendo beneficiados. Entonces, el programa se mantiene aún, estamos en el 2020. Y para diciembre seguramente pues van a cumplir todas las expectativas, ¿no? Según manifiestan pues que en esta región de Lambayeque se han instalado alrededor de 5.455 trampas de la Yacto y la Multilure, ¿ya? Que está pues digamos distribuida en un perímetro de 23.000 hectáreas entre palto, mango, arándanos, vid, granado, limón, entre otros, ¿no? Y distribuidas en diferentes provincias: Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque, Motupe, Olmos, Saña, Incahuasi y Cañaris. Entonces, miren, están monitoreando todo, pues, todos los sectores de Chiclayo a fin de ver dónde, pues, están los focos para poder atacar. ¿Ya? Entonces, también el SENASA, ¿no? Desde el 2019, ¿ya? Tiene pues previsto declarar como áreas de erradicación 103.000 hectáreas hortifrutícolas situadas en las regiones de Lambayeque, Tumbes, La Libertad, Cajamarca, Purímac y Amazonas. Entonces, pues, agricultores, queda un
trajo bastante, digamos, por seguir, ¿ya? Todo este trabajo es a través, pues, de las capacitaciones. Entonces, existen empresas que realizan capacitaciones. Todos los que tenemos fruticultura, es importante que vayamos a las capacitaciones para entender cómo debemos manejar. Y seguramente ahí nos van a hablar del control cultural, ¿no? Por ejemplo, enterrar el frutal, las frutas caídas, porque pues eso se convierte en focos para que las moscas puedan ovovisitar. O cuando ya está, digamos, también el rastrilleo al nivel de árbol, ¿ya? Para, pues, para sacar las pupas que puedan estar enterradas y ponerlos expuestos al sol, o que vengan las aves y lo consumen y lo coman. O también existe, pues, erradicar podas, unas podas muy radicales en algunos cultivos, que pueden estar alrededor de nuestros campos, de tal manera que impidamos, pues, que la mosca se propague. También existe el control etológico, que pues es a través de las trampas, que muchos agricultores hacen trampas caseras, hacen trampas Jactus, hacen las trampas MacPherson, y sirven lógicamente para el monitoreo. Entonces, pues, dependiendo las zonas, seguramente dependiendo, pues, el área, se instalarán trampas y luego se determinarán qué control podemos hacer, ¿no? Porque luego ya, pues, sigue el control químico, que es un control, pues, donde nosotros como Bayer estamos trabajando bastante, bastante bien. Tenemos un producto, pues, muy importante que se llama GF, y que, pues, aplicado adecuadamente y en el momento oportuno, pues, nos va a dar resultados satisfactorios. Con GF, pues, se tiene mucha experiencia. Ya hay diferentes formas de aplicación, como nos van a contar nuestras compañeras Talía y Jessica, ¿ya? Y veremos, pues, la forma adecuada, cómo podemos manejar GF. Entonces, pues, yo voy a dejar en el uso de la palabra a Jessica, ¿ya? Para que, pues, nos indique las características de GF y nos indique, pues, cómo podemos aplicarlo. Entonces, adelante, Jessica, por favor, con tus experiencias en este producto. Muchas gracias, ingeniero Williams. Muchas gracias por su explicación. La verdad es que hay toda una gran importancia en la introducción de que, pues, ¿por qué es tan importante controlar esta plaga, la mosca de la fruta, no? Entonces, definitivamente sí. Y como se dan cuenta, el control de la mosca de la fruta, el mensaje que le venimos dando desde hace mucho tiempo, pues, es que es un trabajo en conjunto. No es un trabajo en conjunto, es un trabajo comunitario. Todos debemos trabajar en conjunto. Todos los vecinos productores deben trabajar en conjunto. El SENASA y también de nuestra parte, pues nosotros, una empresa como Bayer, que siempre les traemos soluciones tecnológicas, venimos aquí a compartirles a ustedes las maneras, la solución que se tendría con GF 120 y las mejores maneras de poder aplicarle y aprovechar totalmente la eficacia del producto. Entonces, miren, acá básicamente lo que vamos a hacer es presentarles por qué pues GF 120 puede ser una muy buena solución para el caso de la mosca de la fruta. Primero que nada, ¿qué es GF 120 y por qué es tan diferente de otros productos, no? En el caso de GF 120 se tienen dos características en específica, ya que a veces se consiguen particularmente ya en otros productos, pero en el caso de GF, ustedes tienen un sebo atrayente que va a atraer bastante bien a la mosca de la fruta, y por otro lado, una vez de que la mosca pueda alimentarse, pues este sebo no solamente es un alimento, sino también ya viene envenenado, de tal manera de que si la mosca se alimenta o se ha parado en un momento muy corto en esta superficie con estas gotas, pues básicamente lo que va a pasar es que se va a proceder a su control, ya sea al cabo de unas horas o ya sea en la misma trampa. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en el caso de jefe Acá tiene una básicamente lo que vamos a particularidad, hacer es presentar. ¿no? Es el es ¿Por qué es pues tan tener diferente ahí de el otros tema de productos, la. no? A Y en el ver, por caso de favor, los GF120 micrófonos, hay se que tienen dos, silenciarlos. particularmente ya Ingeniero en otros Williams. productos, pero en el caso de GF tú. Entonces, les mencionaba, ¿no? GF 120 pues representa un sebo alimenticio envenenado y eso la verdad es que
no lo van a conseguir en otras situaciones. Es una solución que les traemos particularmente para ustedes. ¿Qué es lo que contiene el GP120? Incorpora esta molécula de espinosad, que es la que finalmente pues realiza esta acción de control, de envenenamiento hacia la plaga, ¿no? Hay algo más que ustedes deben saber, varios puntos. En uno de ellos, los más importantes, es que GF contiene acetato de amonio, y este acetato es un repelente de mosca, de abejas. Atrae a la mosca de la fruta, pero repele a las abejas. Entonces, esto hace de que pues no debemos de tener algún tipo de miedo con respecto a las al vuelo de abejas o que pueda repercutir en la población de abejas. GF 120 es un producto ideado pensando siempre en cuidar esta población de abejas, ¿sí? ¿Qué más también es importante? Es que es muy fácil de usar, ¿sí? Es un producto etiqueta azul, no es tóxico para los humanos, no tiene efectos ambientales negativos. Ya les vuelvo a mencionar, es el único cebo alimenticio insecticida, ¿no? Atrae básicamente a la mosca de la fruta, y pues estas dosis abajo de la letal va a producir también no solamente un control rápido, sí, en la muerte del insecto, sino que también va a producir esterilidad en los adultos de la mosca de la fruta. Entonces, hay que rescatar estos beneficios también que nos puede brindar el producto, ¿no? ¿Cuál es el modo y el mecanismo de acción? Es bastante sencillo. GF120 básicamente actúa por ingestión. Sí, sabemos que la mosca lo que va a hacer es posarse, ya sea en las trampas o en las hojas donde ha sido aplicada, se va a posar ahí, y pues lo que va a hacer es absorber estas gotitas, sí, que básicamente es un alimento, pero también tiene el producto envenenado. Y pues lo que sucede después es que el sistema nervioso del insecto se va a encontrar paralizado, lo que va a producir pues una convulsión rápida del insecto. Sí, se va a manifestar mediante parálisis, temblores, ya, pero va a actuar muy rápidamente, como se pueden dar cuenta. Entonces, acá hay un pequeño videíto que nos muestra cómo sigue fluyendo The el sodium sistema channels de open in la. response to release of A ver, vamos a bajar el acetylcholine by volumen. the presynaptic neuron. Acá se puede ver The cómo insecticide sigue binds the fluyendo la acetylcholinesterase and síntesis, the enzyme can no las longer reacciones destroy químicas, acetylcholine. ¿no? The accumulating Mediante los acetylcholine espinosines. faster Entonces, lo que destabilizes sucede the ahí sodium es channel que, como hay un receptors flujo and keeps the continuo channels en la open transmisión so that sodium nerviosa, se flows va a into the producir una postsynaptic convulsión neuron rápida and del produces insecto. Esta uncontrolled convulsión firing of rápida nerve hace de que impulses. pues se manifieste The en el insecto uncontrolled como nerve firing temblores, ¿no? results in Así como lo pueden twitching observar en el limbs caso that we del grillo, observe in como organoclastal temblores o and como parálisis finalmente. Entonces, ahí ustedes pueden observar cómo es que trabaja GF120 con esta molécula espinosad. ¿Y qué es lo que traemos para ustedes? Pues traemos una serie de registros, ¿sí? Sabemos que los frutales son los más afectados por esta plaga. Entonces, para ello, pues nosotros tenemos GF120 con registro en mango, en mandarina, en páprica, en capsicum. Vamos a ver unos videos bastante interesantes del ingeniero Talini y el ingeniero Williams que han podido desarrollar tanto en capsicum como en palto. Incluso también para vid tenemos el registro, ¿no? Y no solamente esto, sino que GF también cuenta con un registro orgánico, ¿no? Entonces, pueden hacerlo ustedes parte de su plan de manejo integrado para cultivos orgánicos, y los certificados pues siempre están al alcance de ustedes. Ya saben que los pueden solicitar a través del distribuidor de su preferencia, que se va a comunicar directamente con nosotros, ¿no? ¿Cómo aplicamos GF120? Las aplicaciones se van a dar cada 7 a 10 días, pero esto va a depender mucho del MTD. ¿Qué es el MTD? Es el promedio de moscas que vamos a encontrar por trampas día, ¿sí? Si los MTDs están por encima de 0.5, entonces yo tengo que acortar mis aplicaciones. Tienen que ser cada vez más cortas. Pero si están por debajo de 0.5, es que quiere decir que tengo muy buen control, ¿no? Y yo puedo prolongar un poco más mis aplicaciones. Si las hacía semanalmente, pues las puedo hacer cada 10 o 15 días, pero eso no quiere decir que me voy a descuidar, sino que tengo que revisar y monitorear cada vez más seguido pues el tema de que si encontramos la mosca, para ver que no suba este umbral. ¿Cuál es uno de los factores más importantes y claves en el trampeo, ¿no? Son básicamente tres. Tenemos la detección, que es
determinar si es que hay un área foco con mosca de la fruta, delimitar, tenemos que pasar a delimitar esa área, ya sea con trampas, atrayentes, para que la mayor cantidad de población se pueda erradicar fácilmente ahí y no se vaya a extender por todo el campo, ¿sí? Y luego de eso, un monitoreo, ver cómo nos está yendo, si el producto en realidad está siendo eficiente, si están bajando verdaderamente la población, y todo eso lo vamos a saber monitoreando nuestro MTD. Sí, entonces, como habíamos observado lo que nos planteaba el ingeniero Williams, básicamente hay dos métodos de trampeo, ¿no? El trampeo McPhail y la trampa Jackson, ¿no? Estas son trampitas que pues se pueden comprar también, pero nosotros también podemos hacer nuestras propias trampas caseras, sobre todo si es que tenemos trampas novedosas, ¿sí? Para poder utilizar mejor el producto. Eso también nos va a mostrar luego el ingeniero Williams en un video. ¿Sí? ¿Qué otras recomendaciones de uso tenemos nosotros con GF120? Es que pues GF120 no se aplica como cualquier producto, ¿sí? Se aplica de manera muy particular en estaciones de hileras, ¿no? No se debe aplicar pues a todo el follaje, sino solo a una rama en particular, o si es una planta de bajo porte, pues solo un área de la planta, y eso lo vamos a observar mejor en los videos que nos han detallado los ingenieros. No se debe mojar todo el árbol, como les mencionaba. Y pues los volúmenes de agua a utilizar son los recomendados en las dosis, ¿sí? ¿Qué más no debemos hacer en el caso de GF120? No debemos de mezclarlo con otros productos, ¿sí? A veces uno piensa de que con un aceite o con un adherente nos puede ir mejor para que no se pierda la gota. No es necesario, hay que dejar que el producto trabaje solo. Y pues es muy importante retirar ese torniquete o capuchón, como le dice Talía, de la boquilla de la mochila, para que el chorro vaya a salir un poco más grande y así se dispersen mejor las gotas de con el producto ya mezclado. ¿Sí? ¿Qué otras cosas más que se deben saber? La dosis que ustedes van a mantener va a ser siempre 1.6 litros de GF en 2.4 litros de agua, ¿sí? Vamos a estar siempre pendientes de nuestro MTD y eso pues nos va a ayudar bastante a tener esa población baja a casi nula, ¿ya? Entonces, todo ello es muy importante, señores. Están viendo ustedes todos los beneficios que les puede traer GF120 por su mecanismo de acción, ¿no? Ese control inmediato que tiene y pues ese plus en un producto que no solo es un sebo alimenticio, un atrayente, sino también contiene un producto envenenado. Así que con esa formulación no se nos escapa ninguna mosca. ¿No es así, Talía? Entonces, ahora les vamos a dejar con la ingeniera Talía Rivera, que pues ella nos va a mencionar el uso correcto de GF que se debe dar, una serie también de metodologías en las aplicaciones de GF120 para cuidar a veces el fruto que por A o B no queremos por ahí dañarlo, no queremos que le caiga una gota. Entonces, para ello también hay sistemas de trampeos especiales. Entonces, ahora los voy a dejar con la ingeniera Talía Rivera. Talía, ¿nos puedes escuchar? Muy buenas noches, Jessica. Buenas noches, ingeniero Williams. Ha sido bastante provechoso poder reunirnos una vez más para transmitir un tema muy importante. Y queridos amigos agricultores, gracias a Dios estamos reunidos, conectados por este medio. Y hemos venido hablando ya varias veces del producto GF, de cómo reconocer a mosca de la fruta y cuál es el impacto económico que genera este insecto tan voraz que va directamente a la avena, como decimos, va directamente a dañar nuestra cosecha justo cuando ya queremos exportar, ¿no? Entonces, han surgido bastantes dudas que se han quedado, pues, no se van a quedar en el aire, valga decirlo, porque mediante esta metodología queremos hacer hincapié de cómo utilizar correctamente el producto GF120 en los cultivos de exportación, en los cultivos más importantes que pues nos limita exportar la presencia de mosca de la fruta. Vamos a ver entonces una pequeña simulación de un video bastante forzoso. Hemos tratado de ser lo más claros posible. Recuerden que somos ingenieros, no somos especialistas en las cámaras, pero con mucho cariño les dejamos esta metodología de utilizar GF120 en el cultivo de pimiento, un cultivo que utilizamos siempre en los valles costeros y que se ve amenazado pues por el problema de mosca de la fruta. Veamos, Jessica, el video.
encontramos aquí en la campiña de Moche y estamos en la parcela del señor Germán de cómo utilizar GF120 para el control de mosca de la fruta en un cultivo tan importante como el pimiento. Sin embargo, ya tenemos frutos que son muy atractivos para que mosca de la fruta venga y se penetre acá. Es importante reconocer que nos encontramos amenazados por mosca de la fruta. Queremos presentarles a GF120, uno de los productos que nos ha favorecido bastante bien en el control de mosca de la fruta. Sin embargo, siempre tenemos esa duda de qué manera utilizar este producto. Recuerden que GF120, 2 litros 400 de agua, aquí tenemos 2 litros. Vamos a meter a nuestra mochila fumigadora. Bien, entonces ya hemos medido acá 1,600 litros de GF120, que lo vamos a mezclar con los 2 litros 400 de agua que hemos colocado a nuestra mochila fumigadora. Listos para hacer la aplicación de GF120, vamos a retirar el capuchón de la boquilla con el propósito de generar gotas grandes. Vamos a aplicar en el primer surco. Supongamos que este es nuestro primer surco. Vamos a contar 10 surcos hasta llegar al surco número 10. En el surco número 10 hacemos lo mismo. Esta aplicación te va a durar 10 días en alta población de mosca de la fruta. Recuerda que puedes complementar esta aplicación con trampas etológicas de color amarillo. Ya estamos con el resultado de GF120. Miren, el diámetro de gota tiene que ser grande, una gota de 4 a 6 milímetros de diámetro que garanticen una correcta aplicación de GF120. Y bien, espero que les haya gustado. Hemos logrado salir a campo, hacer un pequeño video donde pues les mostramos cómo utilizar GF en el cultivo de pimiento. Recuerden, no es un frutal, entonces vamos a tener que descofrar la boquilla, vamos a aplicar, como dijo Jessica, a chorro, que las gotas queden de 4 a 6 milímetros. Y si le cae la temperatura, le cae el sol, no se preocupen si se seca. Tiene mosca de la fruta y se va a alimentar de todas maneras con su aparato bucal que tiene humedad, entonces posteriormente va a morir. Así es que ya tienen ustedes una alternativa muy, muy eficaz y la manera correcta de cómo utilizar. Cada 10 surcos, dejando pues todo cubierto una hectárea. Las gotas grandes para que atraiga la mosca de la fruta. Y bien, siempre le hemos hablado de hacer nuestras propias trampas, de no tener un costo adicional. Y aquí el ingeniero Williams Mozo nos ha dado esa potestad de poder hacer las propias trampas con productos reciclables. Vamos a ver este video que con mucho cariño lo ha elaborado el ingeniero Williams. Para aplicar GF también es a través de la botella. Entonces voy a demostrar cómo se hace aquí en la ventana, ¿ya? Entonces vamos a retirar la etiqueta de esta botella, ¿ya? Y vamos a proceder a hacer la ventana. Vamos a romper acá y luego hacia abajo, ¿ya? Entonces que quede acá un pequeño espacio, ¿ya? Miren, ven ahí. Entonces acá ya tenemos la botella cortada y queda aquí la ventana. Y es aquí donde vamos a hacer la aplicación de GF. Vamos a hacer la demostración acá en este árbol, ya para que ustedes entiendan cómo es la aplicación. Bien, entonces ya tenemos la botella instalada en el árbol. La boquilla tiene que estar abierta para que salga el producto en chorro. Y pues vamos a proceder la aplicación dirigida hacia la tapa de la botella. Entonces aquí está la ventana y la aplicación tiene que ser dirigida hacia arriba, miren, ve, de tal manera pues que el producto, ya,
va a discurrir por las paredes laterales de la botella, una parte se va a acumular aquí en el fondo de la botella y pues ya queda listo la botella para el control. ¿Qué les pareció? Bastante interesante, ¿no? Yo creo que todos podemos hacer esa trampa que nos va a favorecer, pues, mucho en nuestros cultivos de frutales especialmente. En este caso queremos mostrarles la metodología de aplicación en el cultivo de palma. Y el día de hoy quiero mostrarles cómo utilizar correctamente GF120 en el cultivo de palto. GF120 es una proteína que tiene un atrayente llamado acetato de amonio que atrae a todas las moscas de la fruta, pero no atrae abejas, nuestros polinizadores tan importantes en la floración del cultivo de palto. Pero aparte tiene espinosat, erradicativo de mosca de la fruta, y en ella vamos a vertir 2 litros 400 de agua. Procedemos agregando litros 600 del producto GF, que va a ser un volumen total de 4 litros que va a ser asperjado para una hectárea de palto. Existen 3 maneras de hacer una fumigación contra mosca de la fruta en palto con el producto GF120. Estamos listos para hacer la primera aplicación y es utilizar el follaje para aplicar el producto GF. Y es con la boquilla con capuchón abierto. Hemos utilizado el follaje para depositar GF120. Esta gota tiene que ser de 4 a 6 milímetros de diámetro. Ramas que también funciona como un depósito. Y no te preocupes si se seca por la temperatura. GF va a estar activo hasta por 10 días. Estamos listos para utilizar nuestra botella como depósito de GF120. Observen ahí, la botella tiene que quedar con gotas grandes para que sirva como un depósito de alimentación. Utilizando estos depósitos cada 10 árboles, intercalado en cada línea. Lo importante es utilizar los 4 litros de caldo que has diluido GF en toda una hectárea de frutal. También existe la técnica del plástico. En vez de botella, utiliza un plástico amarillo en la que deposites de la misma manera GF120 para que atraigas y empieces a eliminar toda la mosca de la fruta que puede dañar tu cultivo de palto para exportación. Y bien, ahí hemos tenido pues la presentación de los videos elaborados para ustedes y espero que les haya gustado esta metodología que hemos utilizado para ser mucho más explícitos en la manera correcta de utilizar GF. Este último video nos habla de cómo utilizarlo en cultivos frutales y hemos mostrado en palto. Sin embargo, esa metodología también lo podemos utilizar para el cultivo de mango. Observemos aquí, mango cuando nosotros tenemos, o cualquier frutal, lo tenemos inicialmente con la fruta, iniciando la capacidad organoléptica para luego empezar la cosecha. Ya hemos hablado anteriormente de cuántos grados Brix, ¿no? Cuando incrementa los grados Brix, empieza la fruta a ser apetecible para mosca de la fruta. Es decir, cuando ya no tenemos látex. Mosca de la fruta penetra su tubo opositor y listo. Ya tenemos una fruta malograda y el MTD se va incrementando. Es por ello que la metodología de la botella que nos ha ilustrado perfectamente bien el ingeniero Williams, lo podemos colgar en las ramas intermedia del árbol. También podemos utilizar el follaje, como ustedes ven, gotas grandes, por favor,
No se preocupen, el producto tiene incluso certificación orgánica, no deja residuos, en otras palabras. Podemos utilizar telares de plástico amarillo, el color también importa, también atrae a la mosca de la fruta y ahí hacemos ese depósito. No olviden las dosis exactas, litros 600 de GF 120 más 2 litros 400 de agua. No podemos diluirlo en mayor cantidad de agua porque si no el producto va a ser demasiado liviano y las gotas no van a quedar pegadas en las hojas o en caso del plástico o en caso de la botella. Como vemos aquí, el producto tiene que quedar en la ventana que nos enseñó a hacer el ingeniero Williams, ¿vale? Entonces, ahí ustedes están listos y preparados con esta capacitación para darle la lucha a mosca de la fruta en nuestro cultivo de mango. Siempre ubicar las trampas en el tercio medio de la planta. Para mis amigos que siembran vid para exportación, para mercado local, queremos unos racimos que sean apetecibles, que sean capaces de ser duraderos en post cosecha. Cuando nosotros tenemos la capacidad organoléptica, ya digamos, nuestro racimo está en pinta, empieza mosca de la fruta a hacernos daño. Entonces, es importante también reconocer en qué momento aplicar, ¿no? Cuando nosotros tenemos problemas de mosca de la fruta en el cultivo de uva, siempre tenemos ahí mayor número de plantas, diferente a lo de mango, diferente pues a lo de palto. Tenemos más plantas. Entonces, es importante hacer una aplicación en plástico, en bandas de plástico asociadas al tronco de la uva y dejando 5 plantas y dejando 5 hileras. En esta representación gráfica queremos mostrar. Si aplicamos en la hilera número 1, en la planta número 1, dejamos 5 hileras y 5 plantas. En otras palabras, en un cuadrante de 5x5 ha sido uno de los radios que ha favorecido muy bien en el control de mosca de la fruta. ¿Qué cantidad utilizar de GF o del producto disuelto en el plástico? Queda a criterio de ustedes, que esté bien cubierto el plástico, pero que no haya un chorreo. Bien, con esta imagen quiero que quede bastante aclarado el tema. Observen ahí, se utiliza el plástico amarillo siempre, ¿no? Porque es favorecido para el control de mosca. Y depositemos el producto GF en esta base, tiene que quedar bastante visible y pues el producto tiene que estar disponible para atraer, para que la mosca, la fruta se alimente y empiece a matar. Sin antes terminar, queremos mostrarles los ensayos realizados con el producto GF120 en el cultivo de páprica. Siempre hemos utilizado el follaje para depositar el producto, pero en este caso queríamos buscar la dosis adecuada, ¿no? Se diluyó 1 litro 600 en 2.4 litros de agua. Y por otro lado, se diluyó 2 litros 400 del producto en 6.6 litros de agua. Veamos cómo nos ha ido. En el tratamiento 1, tenemos aquí que la mezcla de 4 litros se empezó con un EBTD elevado, como ven aquí, la aplicación antes de la evaluación, se aplicó GF, y de pronto disminuyó totalmente el MTD, diferente al testigo, diferente a la barra roja, que es el testigo, alta peligrosidad, alta población de mosca de la fruta en tu campo. Entonces, lo que hicimos con el tratamiento de GF120, y en este ensayo evaluamos que el mejor tratamiento es la dilución de 1 litro 600 de producto en 2.4 litros de agua. No hace falta diluir mayor cantidad de producto, mayor cantidad de agua, no. Es importante utilizar las dosis correctas. Y este ensayo nos demuestra la eficacia que llega pues al 97-95% de control. Recuerden, vas a tener 4 litros de caldo
que vas a utilizarlo en toda una hectárea de páprica, cada 10 surcos, dejando gotas grandes. Esto es un ensayo que se hizo en el cultivo de mango en Chulucanas, donde el mango abunda, pero también la mosca de la fruta, ¿verdad? Y hay que estar bastante precavidos. En este ensayo se quiso determinar de qué manera debemos utilizar el producto GF de acuerdo al tipo de aplicación, ¿no? Se ha diluido 1.5 litros de GF en 18.5 litros de agua, se ha diluido 1.6 litros de producto en 2.4 de agua, que esa es la recomendación final que estamos haciendo, y 1.6 litros de GF en 2.4 litros de agua, pero es depositado dirigido al follaje. Vamos a ver cómo nos ha ido. Bien, recuerden que el tratamiento 1, pues es la dilución de 1.5 litros de GF en 18.5 litros de agua, es decir, lo estamos diluyendo más. Como ven aquí, el MTD fue alto, ¿no? Fue alto para el tratamiento 1, para el tratamiento 2, que es 1.6 litros de GF en 2.4 litros de agua, entonces dirigido al tronco, muchos lo hacen así. Sin embargo, observen aquí que el tratamiento 3 fue lo mismo, 1.6 en 2.4 litros de agua, pero en este caso se dirigió al follaje. El follaje es una de las alfombras donde se posa primero la mosca de la fruta para luego buscar al fruto. Entonces, es importantísimo que ustedes identifiquen en este control, en esta reducción del número de mosca de la fruta cuando hemos aplicado, hemos dirigido el producto al follaje. Entonces, te demostramos que la ubicación del producto también es muy importante. Ha reducido en los dos tratamientos, ¿no? Tanto aplicado al tronco como al follaje, pero nos demuestra que el tratamiento aplicado de 1.6 y 2.4 litros de agua aplicado al follaje dieron un mejor resultado respecto a la dilución con mayor cantidad de agua aplicado al follaje o aplicado al tronco. Entonces, ahí ustedes pueden tener el porcentaje de control que hemos tenido de mosca de la fruta en el cultivo de mango. Bien, también se hizo en el cultivo de uva y entonces es importantísimo que nosotros detectemos en dónde lo aplicamos, ¿vale? Aquí se hicieron dos diluciones también, se hicieron 2.4 litros de agua en litro 600 de GF y 2.4 litros de producto en 5.6 litros de agua, es decir, mayor concentración. Muy bien, estos son los resultados que nos hemos obtenido en este ensayo. Pues recuerden que hemos empezado con un MTD sumamente alto de 1 y 1.2. No olviden que debe ser solamente el umbral de 0.5 máximo, es el tope para yo decidir hacer la aplicación. Entonces, en la semana 1 detectamos este MTD y aplicamos GF. En la semana 2, el tratamiento 1, que fue 1.6 litros de GF más en 2.4 litros de agua, aplicado a una manta amarilla, depositado el producto, nos ha reducido a 0.1 MTD, que es lo ideal, ¿no? Lo que nosotros queremos. Asimismo, también aplicado al tronco, pero ha reducido a 0.2. En pocas palabras, lo que vemos en este ensayo, que la mejor metodología de aplicar es el litro 600 de GF en 2.4 litros de agua aplicado a las bandas de plástico. No es necesario diluir más cantidad de producto, como el caso de la barra amarilla, que se diluyó 2.4 litros de GF en mayor cantidad de agua. No quiere decir que va a ser más contundente. Es la manera como nosotros depositamos el producto. Miren el testigo con cuánto, pues, un MTD de 1.2
realmente es devastador en un cultivo tan susceptible como vid. Y ahí está, observemos pues la gran cantidad de trabajos técnicos que hemos hecho y hemos llegado pues a la conclusión que si tenemos moscas o si estas aparecen, tenemos a nuestro producto GF120 que ya lo pueden utilizar en sus diferentes campañas que todas están apuntando a ser cosechadas en verano, ¿no? En los meses de diciembre, noviembre, enero, febrero, donde pues las temperaturas son óptimas para el desarrollo de mosca de la fruta. Ya tienen la mejor herramienta en sus manos y gracias por estar conectados con nosotros. Veamos las preguntas entonces. Muy bien, hay una de las preguntas que siempre es bastante importante. ¿Cuál es la mejor hora para aplicar GF120? La mejor hora, bueno, con GF, pues, como es un producto que no se aplica en aspersión al follaje, solamente se aplica, pues, dirigido en gotas bastante gruesas, no hay problema de la hora de aplicación, porque prácticamente el producto es dirigido. Entonces, salvo, pues, que tengamos un cultivo, que tengamos, pues, una población de abejas bastante, bastante grande que estén volando, que posiblemente lo podamos afectar el vuelo, pero el producto no va a afectar a la abeja que, o sea, mejor dicho, que consuma el producto, no va a afectar, porque el producto es repelente en abejas. La mayoría de agricultores está siempre, pues, al cuidado de estos polinizadores. Entonces, con GF, pues, en realidad no hay problema en la hora. Bien, por esas indicaciones es importantísimo reconocer, ¿no?, que GF120 automáticamente al ser depositado en el follaje o en nuestras trampas, mosca de la fruta viene y busca y encuentra al GF y va a morir. Es por ello que la recomendación que nos demuestran los ensayos es una aplicación por horas de la mañana para que eso de las 10, 11 de la mañana que empieza a hacer daño, pues mosca de la fruta venga a depositarse sobre el atrayente, sobre el producto GF120. Ingeniero Williams, la trampa casera mostrada, ¿lo puedo utilizar para uva y para palto? Sí, correcto, se puede usar. Pero en palto, en uva, por ejemplo, se usa más las trampas amarillas porque se colocan entre los surcos y se aplica el GF. Pero si tiene la posibilidad de aplicar con esa trampa casera, también, porque el producto va a ir solamente dirigido a la botella. Entonces no vamos a tener manchado de hojas, no vamos a tener manchado de frutos. Muchos agricultores se cuidan del manchado porque el GF, por la concentración que aplicamos, sí mancha, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, por eso es que se recomienda en arándanos, en uva se recomienda mejor la trampa, la bolsa amarilla para impregnar el producto. Pero también, o sea, pueden usar la botella. En palto sí, en palto y mango, por ejemplo, sería más recomendable el uso de la botella, porque pues vamos a distribuir en todo el campo estas botellas y solamente lo vamos a dirigir ahí, y entonces la planta no va a estar libre del producto. No se van a contaminar la planta, solamente las botellas ahí. Recordemos también, ingenieros, que el hecho de usar las botellas o las trampas caseras nos ayuda a efectivizar aplicaciones, a reducir tiempos de hora personal, pues lo que vamos a hacer básicamente es recargar, realizar aplicaciones dirigidas, recargables hacia la botella. Es muy distinto, por ejemplo, a veces colocar las trampas amarillas, a veces se nos empolvan y tenemos que cambiarlas, ¿no?
En cambio, con las trampas de botella es bastante fácil recargarlas, incluso también se puede añadir ahí un plastiquito amarillo que nos ayude más en la recarga o en la atracción por el color también, ¿no? Entonces, es bastante sencillo, ingeniero Williams, como usted lo mostró en el video, realizar estas trampas pues nos ayudan bastante para el control de mosca, Claro. ¿no? Y lo más importante, que no vamos a perder producto, porque es Así como es. tiramos el chorro hacia la tapa de la botella, entonces se va a quedar un poco en las paredes, pero si no, se va a quedar en el fondo de la botella. Por lo tanto, no vamos a tener pérdida de producto. No Entonces se va a vamos a tener empolvar, la botella, exacto. digo, con totalmente una trampa, pues, de control para mosca. Correcto. Y nos hacen una consulta. ¿El insecto mosca de la fruta crea algún tipo de resistencia al producto GF120? Lo vengo utilizando por 10 años. No, porque por la concentración que tiene el producto va a ser difícil que pueda pues haber una resistencia. Lo importante sería pues que en las primeras etapas, por ejemplo, de su monitoreo, pues de repente ahí haga lo que es el control cultural, ¿no? O sea, hacer enterrar las frutas. No sé qué cultivo tiene, pero sería pues enterrar la fruta, hacer el rastrilleo para ayudar a matar las pupas y luego usar pues las trampas, ¿no? Entonces, como dije, en algunos casos, también algunos árboles que pues están ahí en nuestros campos, se hace podas severas. Entonces, todo eso nos va a ayudar. Y porque el control químico, recuerden que es una parte de todo el manejo integrado. Y GF, pues, no, hasta ahora realmente, el producto ya tiene años en el mercado y hasta ahora no se ha reportado pues un tema de tolerancia o resistencia al producto. O sea, el producto no es, o sea, no es de ayer, el producto tiene tiempos en el mercado, no se ha reportado, pero como repito, por la concentración del producto, o sea, del espinosad. Así es, integrar es la palabra clave, ingeniero. No dejarle toda a las manos del producto GF120. Utilicen esta herramienta cuando las papas queman, cuando el MTD, recuerden, supera el 0.5. Integren controles. Bien, el señor Carlos Adolfo nos pregunta, para aplicaciones aéreas, ¿qué dosis debo utilizar? La verdad, sabemos que sí, sabemos que en Centroamérica, por ejemplo, sí se han hecho aplicaciones aéreas ahí, en Guatemala, por ejemplo, ahí sí ha habido aplicaciones, se hicieron, porque para aplicar el producto primero se hicieron estudios ambientales para ver cuál es el impacto que pueda generar a las poblaciones, ¿no? Y vimos que el impacto era pues sumamente bajo. Ahora, la verdad, no lo tengo ahorita a la mano la dosis del producto, pero nos comprometemos a nuestro oyente por parte mía, que lo digamos, lo haremos llegar internamente, salvo que ustedes, pues, ahí tengan la dosis del producto. La verdad, no lo tengo ahorita a la mano, no. Le alcanzamos, ingeniero. Él justamente nos está escuchando desde Guatemala. Nos ponemos en contacto con nuestra área técnica de allá de Guatemala para poder darle una dosis más certera. Si es que en una zona es muy lluviosa, ¿lo puedo aplicar el producto? Sí, claro, el producto primero por la gota gruesa que tiene. Ahí sí, por ejemplo, pues sería aplicarlo en horas donde no hay lluvia. Entonces, si es que llueve por las tardes, la aplicación sería netamente temprano, ¿no? Lógicamente después que caiga la gota de rocío, para que el producto pues tenga la posibilidad de pegarse en la hoja y también de secar, porque el agua pues se evapora. No, o sea, no hay problema. De repente, pues, el periodo de control se puede reducir, no 10, 12, sino de repente a 7, 6 días. Pero esos días son suficientes para controlar, pues, si tenemos poblaciones altas, si el MTD está arriba de 0.5, digamos, y si distribuimos bien el producto dentro de nuestra área, el control va a ser más que eficiente, ¿no?
Claro, y recordemos también que no es necesario que la mosca se tenga que quedar atrapada para morir por asfixia, ¿no? Como dice el ingeniero, esa cantidad de días es suficiente porque una vez la mosca absorbe el producto, se alimente de este, y si se escapa, ya sea de la trampa o de la hoja donde está dispersa la gota, igual se va a proceder un control porque al cabo de unas horas se va a producir una parálisis, ¿no? Entonces, es por ello que es importante recalcar lo que menciona el ingeniero. Teniendo una efectividad de 6-7 días, va a ser muy bueno, ¿no? Pero en este caso, pues, tenemos que cuidar de que las gotas sean bastante grandes y es que se puede colocar algunas trampas para proteger mejor también el producto de las lluvias. Correcto, ingenieros. He estado en zonas, la verdad, que nos sorprende la lluvia. Aplicamos, fumigamos eso de las 8, 9 de la mañana, 11, mediodía, está cayendo la lluvia. Y ahí sí que es una situación crítica, ¿no? Pero tenemos la solución, la trampa casera. No olviden dejar la tapa encapuchada en la botella y colgarla con un alambre. Depositen ahí, que eso es mucho más seguro. Si es que cae la lluvia, no va a ser lavado el producto. Y es que su zona, pues, fuera con abundantes precipitaciones, ¿no? Hay muchas preguntas sobre la lluvia, ingeniero, y creo que hemos dado muy buenas respuestas. Sí, en realidad, pues debe ser muy preocupante, ¿no? Tener las lluvias presentes y pensar que el producto se nos puede lavar, pues. Sí, ya con estos videos que hemos presentado con los ingenieros, yo creo que la gente va a estar más motivada a realizar sus trampas caseras también. Perfecto. Y además reciclamos, Jessica. Daniel se ha quedado preocupado con una frase que dice: el producto GF120 causa la esterilidad. ¿Me podría explicar a qué se debe eso? A ver, claro, o sea, si es que el producto, digamos, por ejemplo, en una zona lluviosa, donde ya se está perdiendo, digamos, la eficacia del producto, y el insecto consume el producto, lame el producto, disuelve el producto, pero no lo llega a matar, entonces ese insecto se vuelve estéril. Entonces, miren, la ventaja que tiene GF, si el insecto, pues, llega a consumir la suficiente cantidad, se muere. Pero si es que no consume la suficiente cantidad por los días que puede estar el producto ahí, o porque vino, digamos, lamió un poquito y voló, entonces esa mosca, pues, se va a volver estéril, o sea, va a poner huevos estériles. Entonces, es una gran ventaja de nuestro producto. Muy bien, damos una respuesta para aquellas inquietudes. Y aquí hay una muy importante. ¿Cuál es el radio de atracción que genera el producto GF120 contra mosca de la fruta, no? Bueno, el radio de atracción está entre más o menos 10 metros. Por eso que se 10 a 15 metros, porque se recomienda, pues, las trampas un poco secas. La idea es que mientras tengamos la mayor cantidad de trampas, vamos a tener, digamos, mayor atracción. Se puede poner un poco más lejos, pero vamos a dispersar mucho. Entonces es mejor colocarlo más cerca y de esa manera, pues, vamos a tener un mejor control. Así como viste ahí en lo que mostraste, por ejemplo, en el pimiento, más o menos 10 surcos significan 10 metros. Entonces ese radio, pues, es necesario para poder controlar. Así es, ingeniero, ¿no? En cultivos de porte bajo como pimientos, es importante dejar 10 surcos, ¿no? Que es relativo a 10 metros y aplicar en las hileras. En frutales podemos colocar el producto cada 5 árboles, ¿no? Es el radio de atracción que tiene el producto GF120. Cada 5 árboles en mango, en palto o en uva. Y para complementar la pregunta, nos dicen: ¿a qué distancia debo colocar la trampa casera? Bueno, las trampas caseras, primero, para empezar, debemos colocarlo la primera trampa del filo del hectárea, unos 5 metros a interior. De ahí, pues, ya se hace la distribución como estás indicando, cada 5 árboles, dependiendo la densidad de árboles que tengan.
pues seguramente habrá plantaciones que tengan mayor cantidad, otras que tengan menor cantidad, y pues distribuiremos de acuerdo a esa densidad de árboles, distribuiremos el número de botellas, de tal manera que esos 4 litros de producto pues esté distribuido en toda la hectárea. Recordemos ahí también que es muy importante tener nuestras trampas propias, porque SENASA generalmente evalúa o monitorea sus trampas oficiales, ¿no? Que son unas cuantas trampas que en realidad no quiere decir que con esas trampas va a ser suficiente el control, sino hay que seguir un intercalado, ¿no? Hay que seguir, como menciona el ingeniero, cada cinco plantas nosotros colocar nuestra trampa, ¿no? Y dependiendo de la densidad de las plantas, porque algunas están distanciadas más cortamente, otras más largamente, entonces dependiendo de esto podemos tener 50, 80, hasta 100 trampas por hectárea, ¿no? Y esto es lo que en realidad nos va a representar un control eficiente de la mosca y la fruta. Así es. Nuestros amigos agricultores del Valle de Casma, una zona que es bastante productora de mango, nos manifiestan que en estas trampas caseras el mejor número para controlar mosca y la fruta les ha sido 100 trampas por hectárea, ¿no? Esa sería la recomendación de acuerdo a la experiencia de una zona bastante interesante como Casma. Hay otra pregunta, ¿qué pasa si no se respeta la dosis recomendada para la mezcla con agua? Ya, si no respetan la dosis recomendada, es decir, si aplican menos dosis, el poder residual va a ser menos días, ¿no? O sea, va a ser menos días. Vamos a tener, si normalmente con la dosis que decimos de 1.6 es 10 días, si aplican menos cantidad y aplican en un volumen de agua determinado, o sea, un más volumen de agua, entonces se va a diluir más el producto, por lo tanto la eficacia va a durar menos días, ¿no? Por eso se recomienda, de preferencia se recomienda porque los agricultores pues lean la etiqueta, en la etiqueta está toda la información técnica. Si respetan esa información, entonces, digamos, los días control va a estar de acuerdo a la etiqueta, y si no, pues puede variar el control. Así es. Siempre, por favor, fíjense en la etiqueta, que los ingenieros de Bayer hemos trabajado como 15 años estudiando el producto para que ustedes lo tengan en las manos con la mejor recomendación. Y cualquier otra duda, pues nos hacen llegar, nos tienen conectadísimos con ustedes. Y bien, ingenieros, eso ha sido todo por hoy. Hay muchas preguntas que se repiten, pues lo hemos tratado de agrupar, pero también hay preguntas que vamos a tener que responder directamente al portal. Ha sido un gusto conectarnos, ingenieros, juntos, ahí dándole la mejor recomendación en base a este producto. Muchísimas gracias, equipo, gracias a todos los distribuidores que se han sumado a esta conexión. Y pues, mis queridos amigos conectados, la próxima semana nos estaremos viendo. Bendiciones. Sí, bueno, agradecerlos a todos también por esta conexión. Sabemos que mosca y la fruta, como dije, es un tema importante a nivel mundial, porque pues nos va a limitar las exportaciones. Recuerden que por cada mosca atrapada en una trampa existen 100 volando. Por lo tanto, pues tienen que tener bastante cuidado en el tema de monitoreo. Las trampas tienen que estar bastante activas, es decir, pues no pueden dejar una trampa de repente de activarlo dejando mucho tiempo. Siempre es importante, el monitoreo es importante, el monitoreo nos va a dar pues el MTD y eso nos va a permitir pues hacer un buen control. Seguramente también habrá muchas preguntas en otros cultivos, ¿no? En otros cultivos también, por ejemplo, tenemos algunos, de repente el producto no está registrado, pero se trabaja porque el producto, digamos, tiene, digamos, un espectro de acción más amplio para otros temas. El producto realmente es hasta ahora es un producto muy importante en control de todo tipo de moscas que hacen daño pues al frutal. Entonces, bueno, nada más por ahora. Gracias Jessica, gracias Talía por compartirnos sus experiencias en este día, y esperamos pues hayamos podido contribuir a algunos agricultores que tenían alguna duda sobre el producto jefe. Yo creo que ahora lo van a usar más eficientemente con las explicaciones que nos dio la ingeniera
Jessica y que nos complementó Talía. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Muchas gracias también. Aprovecho para despedirme entonces a todos nuestros amigos del Valle de Casma, Ancash y La Libertad que nos están escuchando. Tengamos muy claro todas estas recomendaciones y siempre tengamos en mente que es un trabajo en conjunto, ¿no? Es utilizar tanto estas trampas caseras, tanto estas trampas de Senasa, la solución tecnológica que le traemos nosotros de Bayer, y pues siempre vamos a estar brindándoles el conocimiento, la solución más eficiente para todos ustedes. Nuestros números también quedan registrados en este video, pueden hacernos consultas internas o también al mismo portal de Facebook. Entonces, muchas gracias y con nosotros será hasta una próxima.